Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con la actualidad en AION Información. Comenzamos repasando las noticias más destacadas de la semana y arrancamos con la detención de dos personas por parte de la Policía Nacional en término municipal de Araal. Ambas fueron detenidas tras robar en la madrugada del pasado martes en una tienda de productos de electrónica en el centro comercial Lago, abierto en Sevilla el pasado viernes. De él se llevaron artículos por valor de 200.000 euros. Sin embargo, desde el propio centro se sostiene que el robo no se terminó consumando. Nada más cometer el robo, salieron huyendo a través de la circunvalación de Sevilla y tomaron la A92 en dirección a Málaga, hasta que entrando en el término municipal aralense se le reventó una rueda a uno de los coches en los que iban, un BMW robado en Sevilla horas antes. Los detenidos tienen 26 y 31 años y son naturales de Sevilla Capital y Mairena del Alcor, respectivamente. Los causantes han tenido solo 4 días para preparar el robo, desde que el viernes abrió sus puertas el nuevo centro comercial, estudiando la ubicación de la tienda y los accesos, y también las salidas más rápidas desde el centro comercial a las carreteras de su entorno. La policía ha informado que la investigación sigue abierta para localizar a los ocupantes del tercer vehículo. Y de una detención pasamos a otra, porque la Guardia Civil detenía de nuevo al hombre que tiene atemorizada a una pareja de ancianos de Araal. Es una detención que se suma a las anteriores y a las decisiones judiciales, como la de la titular del juzgado de instrucción número 1 de Marchena, que dictó en diciembre una orden de alojamiento contra él. Lleva años atemorizando a una pareja de ancianos octogenarios que sufre desde hace años acoso, daños en la vivienda e incluso amenazas de muerte. La situación es desesperante, dice la familia, porque el presunto agresor vive colindante a las víctimas, que ya no se atreven a salir de casa a ninguna hora y cuya salud ha empeorado notablemente por el estado de miedo constante en el que se encuentran. Los ha amenazado con un cuchillo, un martillo y un hierro. Este vecino no solo ha amenazado a la pareja de ancianos, sino que también ha amenazado a otros vecinos y a los familiares. En una de las últimas intervenciones de la policía local y de la Guardia Civil, también llegó a amenazar a un agente. Abrimos la página de política porque las obras que se están efectuando en la carretera Villamartín siguen provocando las quejas del portavoz del PP de Araal, Alberto San Román. Tras el pleno de la pasada semana, en el que se pedía, entre otras cosas, una auditoría a la gestión económica del consistorio aralense o las obras de sustitución de las tuberías en la Plaza Vieja, el concejal popular se quejaba de las señales colocadas en este lugar. Además, San Román ha visitado esta semana otras zonas de la localidad, como la calle Chire, Murillo, Rosal o Carmona, para denunciar su estado. Seguimos hablando de obras, en este caso de unas que han mejorado la calle de la Venta. Hace unos días se ha vuelto a abrir tras las obras de renovación, de saneamiento y pavimento que se ha venido realizando a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario desde el pasado mes de enero. La actuación ha tenido un coste de 223.500 euros. En la financiación han participado, junto al Ayuntamiento de Araal, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Los trabajos han consistido en la renovación del saneamiento y también del pavimento de la calle, que antes era de hormigón y ahora ha sido sustituido por adoquines. Esta calle, construida en plataforma y como indican las normas, tiene claramente diferenciadas las áreas peatonales de las vehiculares, teniendo siempre prioridad el peatón respecto a los vehículos. La velocidad de estos está limitada a 20 kilómetros hora. La policía local de Araal sigue participando en la campaña de vigilancia y control para el año 2019 llevada a cabo por la DGT. Esta semana está dedicada a la vigilancia del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. Los agentes se van situando cada día en zonas diferentes de la localidad para comprobar que los conductores cumplen con estas normas. La Hermandad de San Antonio homenajeaba el pasado sábado a Emilio Ramírez Duende. Fue durante la celebración de la séptima noche flamenca que durante más de 5 horas hizo disfrutar a los asistentes en la caseta municipal. Artistas locales y otros procedentes de otras localidades participaron en una noche especial para el bailador de Araal, que se emocionó
al recibir la sorpresa de su hijo cantándole y del cariño de su familia. El Duende, director artístico del Palacio Andaluz, protagonizó además uno de los momentos mágicos de la noche, bailando la saeta con los sones de la agrupación musical Santa María Magdalena. Para este fin de semana, dentro de la programación cultural que hace unos días presentaba la concejala Araceli Martín, el Teatro Municipal sube el telón con la obra Gas Movie de la compañía Producciones Illana. Será este sábado a las 9 de la noche. El espectáculo retrata los pequeños vicios y pecados del mundo del cine. Y para este fin de semana, Paradas celebra una marcha contra el cáncer de mama. Te presento a la chica más valiente.
valiente del universo. Marcha contra el cáncer de mama en Paradas. Este sábado, 5 de octubre, a las 5 y media de la tarde, comenzará la marcha por nuestro pueblo. Ven con una camiseta rosa en apoyo a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Tendremos unas huchas solidarias para los donativos que irán destinados a la investigación de esta enfermedad. A todas las personas que colaboren con la causa se les premiará con una pulsera rosa. Y además, después de la marcha habrá buñuelos con chocolate, cuyos beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a la asociación AMAMA. Recuerda, no faltes este sábado, día 5, a las 5 y media de la tarde, marcha contra el cáncer de mama en Paradas. Hace unos días ya informábamos de esta iniciativa del Ayuntamiento de Aral para promocionar la aceituna de mesa, pero hoy queremos conocerla más a fondo. Por eso hemos invitado a nuestro plató a la delegada de turismo del consistorio aralense, Sandra Orozco, que nos va a explicar en qué consiste este concurso fotográfico que ha iniciado la delegación de turismo. Muy buenas, Sandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, bienvenida a este plató, que creo que no es la primera vez que visitas, porque ya en tu anterior cargo ya había estado aquí, pero como delegada de turismo, sí, la primera vez que visitas el plató, digamos. Así es, la primera vez que vengo y bueno, y gracias por invitarme a este espacio. ¿Qué tal, por cierto, en tu nuevo cargo? Haciéndote, imagino, ¿no? Sí, haciéndome, adaptándome y bueno, no, ya sabes que también aparte de turismo llevo urbanismo, entonces pues adaptándome a ambos. Acabas de aterrizar prácticamente, como quien dice, sí. Estas delegaciones del Ayuntamiento de Aral, y bueno, una de las primeras iniciativas en una de las delegaciones que dirige, la de turismo, ha sido poner en marcha este concurso de fotografía, que para quienes no se hayan enterado, ¿en qué consiste? Sí, bueno, el concurso vino a raíz del Día Mundial del Turismo, que fue el día 27 de septiembre, entonces queríamos hacer una serie de actividades y entre ellas pues está el concurso de fotografía. El tema es que buscando un tema para hacer, pues vimos que coincidía también con que era ahora la temporada de verdeo, entonces queríamos, bueno, de alguna forma reivindicar, no tanto desde el punto de vista como producto gastronómico de la aceituna, sino también como producto turístico. Entonces vimos la, ¿por qué no?, que el concurso se enfocara a las aceitunas de Aral. Entonces, bueno, el concurso consiste en utilizarla, llenar las redes sociales de fotografías de aceituna, de olivos, de olivares, de, bueno, de faena en el campo en el que aparezca la aceituna, pero siempre aceituna de Aral. ¿Y cómo puedes participar? Pues es subir en las redes, ya sea en Twitter, Instagram o Facebook, una fotografía en la que indique tres hashtags, que son turismo Aral 19, Aral me gusta y aceitunas de Aral, era el otro. La fotografía tiene que tener calidad, puede estar retocada, tiene que ser original, hecha desde un móvil, desde una cámara. No hay, existen unas bases que las puedes consultar en la página www.aral.es y en las bases no se indican si tiene que tener calidad, sino simplemente que la fotografía sea de aceitunas de Aral. Con la idea y objetivo único de reivindicar nuestro producto estrella y también explotar el turismo desde el punto de vista gastronómico, que en Aral de esto sabemos mucho, ¿no? Exacto, claro. Eso, dar a conocer nuestro producto estrella que es la aceituna y bueno, qué mejor forma que... Por eso invito a que se colabore, pues que no... no solo es por participar, sino también pues que estamos también promocionando nuestro producto en las redes sociales. ¿Qué aceptación está teniendo el concurso? Porque bueno, ya hace unos días que ha comenzado, durará sí. Hasta el próximo lunes, sí. ¿Qué aceptación está teniendo?
Pues eso, como dice, comenzó el día 27 a las 12 de la mañana, terminará el lunes día 7 a las 12, y la verdad es que, según el técnico de turismo, que es el que está llevando el control, Fede, pues que está teniendo bastante aceptación, pero aún así yo quiero que todavía haya más participación. Haya más, pues animamos sí. también a todos los jarelenses a que se sumen a este concurso, que va a tener una serie de premios, ¿no? Sí, va a tener una serie de premios, se darán 5 premios a la fotografía que más me gusta tenga, y los premios consistirán en una serie de productos relacionados con la aceituna y 2 entradas para el teatro para esta temporada de otoño. ¿Se darán a conocer el próximo lunes una vez que concluya el concurso? No, el lunes termina el concurso y se dará a conocer los ganadores el día 11 de octubre. El ayuntamiento dará a conocer y ya sí. se indicarán dónde pueden recoger esos premios los ganadores. La idea de este concurso, habrá que ver, ¿no?, la evolución que tiene, pero según la aceptación, imagino que la idea es que se vaya repitiendo año tras año, ¿no? Sí, así es. Así es. Era una prueba, ¿no? Y sí, queremos continuar con el concurso, claro. Y bueno, y tal, como vamos viendo, que la gente se ve que está participando, pues queremos seguir con él. Bueno, y de este concurso a otro, que acaba de cumplir 5 años ya desde su creación, el concurso de pintura Ciudad de Aral, sí. Que como digo, ya lleva 5 años de vida, y por ese motivo el Ayuntamiento de Aral ha decidido crear una exposición donde se recogen las pinturas de este concurso, ¿no? O algunas de ellas, al menos, una parte. Sí, así es, Alejandro. Con motivo de la conmemoración del 5º año consecutivo del concurso de pintura de Ciudad Aral, pues quisimos también hacer coincidir la inauguración, que fue el pasado 27 de septiembre, el día del Mundial del Turismo, hacer esta exposición en la que se exponen los cuadros ganadores de estas 5 ediciones. Entonces, están expuestos en la Casa de la Cultura. Y bueno, lo que queríamos con esta exposición es poner al público, bueno, pues estas piezas que se están atesorando en el ayuntamiento, y bueno, también es un concurso que desde la Delegación de Turismo pues estamos bastante contentos, porque atrae a muchos foráneos y locales, que bueno, que es un día que se llenan las calles de alegría, que hay mucha gente por la calle, que la verdad es que es un día bonito para pasear por el pueblo, y bueno, eso, viene mucha gente de fuera, tanto de todos los rincones de Andalucía como de Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluso desde Portugal nos viene gente. Entonces, bueno, es una actividad muy atractiva para el pueblo. Es, por tanto, una exposición que recoge estas pinturas, que van desde aficionados a profesionales, sí. y que estará hasta el día 18, si no me equivoco, sí. en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, sí, se puede visitar de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta las 9 de la tarde. Eso es la exposición que recoge estos 5 años de vida del concurso, sí. que imagino tendrá una sexta edición, ¿no? Sí, ¿o claro. todavía es pronto para hablar de ella? Bueno, todavía es pronto, no. Ya, bueno, ya se han publicado, nosotros junto con AFICLA, la Asociación de Caja de la Luz, pues organizamos organizamos Zona 11, en la que, bueno, se hacen una serie de actividades. Entonces estamos trabajando, será la próxima semana, porque tampoco queríamos que, ¿no?, que todas las actividades se aglutinaran en una misma semana, por no equivocar a la gente, porque también lo de Zona 11 va a temas de maratón fotográfica, talleres. Entonces era como un poco, ¿no?, esta semana la vamos a dejar para las 2 actividades que hemos hablado, y la semana que viene pues ya se presentará oficialmente lo que es Zona 11. En la exposición. Son 2 proyectos que se encuentran actualmente en marcha en la actualidad desde la Delegación de Turismo, sí. Que me imagino no para, y se estará trabajando también en otro frente. No sé si nos puede comentar algo, nos acaba de comentar sí. la Maratón 11. ¿Qué más ideas hay desde la Delegación de Turismo?
Pues todavía no te puedo adelantar mucho, pero sí que es verdad que estamos con entusiasmo, energía, que vamos a seguir trabajando como se ha venido haciendo en estos años y que lo que queremos hacer es hacer crecer todos los concursos que están en marcha y plantear nuevos concursos o bueno, otras actividades. Vamos a estar potenciando lo que es el turismo y el turismo de una forma sostenible. Y ya que te tenemos aquí, eres sí. La responsable del área, tenemos que preguntarte sobre tu visión del turismo. ¿Cómo ves la situación actual del turismo en Aral? Sí. Teniendo en cuenta, bueno, la situación que tenemos con una autovía tan cerca. ¿Cómo ves tú el turismo en Aral? ¿Qué balance haces de él? Acabas de llegar prácticamente sí. A esta delegación, pero bueno, sí, no es una ideal. Acabo de llegar. Sí que es verdad que siempre se puede hacer más y trabajar más y seguir creciendo en el tema del turismo. Aral tiene mucho potencial, tanto a nivel paisajístico como a nivel arquitectura, tanto artística como religiosa. O sea, tenemos un casco histórico que está catalogado como bien de interés. Entonces, creo que podemos hacer mucho para aún más potenciar el turismo en la localidad. Hay quienes plantean hoteles o medidas de este tipo. Acabas de llegar, como tú dices, poco sí. A poco se irá trabajando en este sí. Sentido. Sí, se irá trabajando en este sentido y como dice, pues sí, estamos ahora mismo estudiándolo, porque eso no llevo mucho tiempo, entonces estamos ahora mismo estudiándolo y viendo las posibles vías que podamos llevar a cabo para aumentar el turismo en Aral. Pues iremos viéndola, estaremos atentos para saber por dónde van esas vías para fomentar el turismo en Aral. De momento, recuerden, está en marcha estos dos concursos del Ayuntamiento, bueno, un concurso y una exposición, concurso que durará hasta el próximo lunes y la exposición hasta el día 18 de octubre, que pueden visitarla en la Casa de la Cultura. Sandra, sí. Muchas gracias por haber estado aquí, te invitaremos más adelante para seguir hablando de turismo y de otras de las áreas importantes que manejas, como es urbanismo, que de las que también tendremos que hablar largo y tendido. De momento, gracias por haber estado aquí atendiendo a esta llamada para hablar del turismo en Aral. Gracias, Alejandro, a vosotros. Entramos ya en materia deportiva y lo hacemos con otra gran noticia para el deporte local, porque el joven Luis Manuel Brenes se proclamaba el pasado fin de semana campeón de Andalucía de doma vaquera de la categoría joven jinete. El aralense ha logrado el título en Córdoba por segundo año consecutivo, algo nada fácil y al alcance de muy pocos. Este fin de semana participará en el Campeonato de España, competición en la que ya consiguió el título de campeón con tan solo 18 años. En fútbol sala, Amparo Jiménez ha vuelto a tener cita internacional. La aralense ha estado concentrada esta semana con la selección española femenina en Huelva, donde el combinado nacional se ha enfrentado a Portugal en un doble duelo amistoso. Dos de las potencias de este deporte se veían de nuevo las caras para medir sus fuerzas. En el primer encuentro, las de Claudia Pons se pusieron con un gol de Vanessa Sotelo. En la segunda entrega, españolas y lusas empataron a 2 goles. Y ya lo avanzábamos la pasada semana. Marta Carmona emprendía una nueva aventura profesional y se marchaba a Inglaterra para jugar en la mejor liga femenina de rugby del mundo. La aralense, tras militar el pasado año en la Universidad de Sevilla, firmaba con el DMP Charge de la liga inglesa y casi recién llegada debutaba ya con su nuevo club. En estas imágenes la vemos defendiendo su nueva elástica junto a sus compañeras. Terminamos hablando de otro joven aralense que sigue con su exitosa carrera deportiva. Se trata de Antonio Manuel Saucedo, que una temporada más seguirá contando para la Real Federación Española de Voleibol. El deportista local de 17 años ya lleva una semana en el Centro de Tecnificación de Voli Playa de Lorca, donde cursará sus estudios
y al mismo tiempo formará parte de la selección nacional de este deporte, con las que afrontará diferentes compromisos internacionales. Este fin de semana, además, viene de protagonizar otra alegría. Junto a su compañero Fran Duque, han participado en el torneo Ciudad de Barcelona de Vóley Playa de categoría absoluta. Allí ambos han tenido una destacable actuación, consiguiendo el tercer puesto. Nos vamos, les dejamos con el resto de nuestra programación. Más información el próximo viernes a las 8 de la tarde, aquí en Ion Información. Hasta entonces, sean felices, buenas tardes.